un gusto otra vez estar para estudiar la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes y nos da mucho gusto que este próximo domingo nos vamos a ver, primero Dios, y será un placer y un gusto verlos ahí. Así que qué bueno que vamos a vernos, ¿no? Si vamos a iniciar en esta mañana, ¿ustedes se recuerdan las preguntas que estuvimos haciendo la semana pasada acerca de cómo se llamaba el padre de Alejandro y Rufo? Se llamaba Simón de Cirene, está en San Marcos 15:21 la respuesta. La otra pregunta era, dos hermanos de José que buscaron la forma de salvarle la vida, ¿quiénes fueron? Fueron Rubén y Judá. Eso está en Génesis 37:21-27. Pero ahora vamos a hacer otra pregunta para que la busquemos y analicemos bien ahí en la palabra de Dios y podamos aprender un poquito más de la palabra de Dios con estas preguntas. Son tres preguntas, dice así. ¿Cuántos hijos murieron con Saúl su padre? ¿Cuántos hijos murieron con Saúl su padre? La siguiente pregunta, ¿cuántos años tenía Enoc cuando engendró a Matusalén? ¿Cuántos años tenía Enoc cuando engendró a Matusalén? Y la tercera pregunta es, ¿quién nos habla acerca del arco iris? ¿Quién nos habla acerca del arco iris? Muy bien. Ahí les encargo que busquen la respuesta y pónganmele ahí la respuesta ahí, ahí donde estamos, donde usted está viendo este estudio, póngamelo ahí abajito y yo voy a ver las respuestas y me daría mucho gusto ver que participan contestando estas preguntas, hermanos, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar esta clase en esta mañana y estuvimos preparando una clase que a mí en lo personal me gustó mucho. Y creo que nos habla un poquito de estos tiempos en los que estamos viviendo y eso me interesó mucho. Estuve leyendo un poquito la palabra de Dios y analizando bien y con lo que podamos estudiar ahorita y podamos aprender y aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Y yo sé que vamos a aprender mucho con este pasaje que vamos a ver en esta mañana. O sea, primeramente vamos a orar a Dios, que Dios nos ayude para poder aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres y por tu misericordia. Ayúdanos a poder entender tu palabra, y no solamente entenderla, sino ponerla por obra. Padre, ayúdanos, Padre. Yo sé que tú eres bueno, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Es Hechos capítulo 12, del 1... Vamos a ver del 1 hasta el 12. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 12. Ustedes síganme ahí, dice ahí la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «¡Levántate pronto!». Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, «¡Cíñete y átate las sandalias!». Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro
quedaba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Después vamos a seguir leyendo un poquito más, analizar estos versículos acerca de la historia, acerca de Pedro, cómo Dios lo libró. Si podemos ver un poquito el contexto, hermanos, acerca de Herodes. Herodes era un hombre, era un rey sanguinario y cruel, que él buscaba maltratar y acabar con la iglesia. Y a muchos de los judíos les gustaba la actitud de Herodes, porque era tan cruel y asesino, que aquí vemos cómo ya había matado a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y entonces él dijo, bueno, pues le gustó al pueblo, así que vamos a agradar al pueblo y vamos a tomar a Pedro, que era uno de los más importantes de la iglesia primitiva de entonces. Entonces agarraron a Pedro y lo tomaron en la cárcel y dijo, bueno, después lo vamos a sacar en la fiesta y vamos a mocharle la cabeza también. Y de veras que este hombre, Herodes, era un hombre cruel, sanguinario, asesino, y quería hacer esto con el apóstol Pedro. Pero aquí vemos cómo Dios trabaja en esto. Y yo sé que muchas veces nosotros nos hacemos también muchas, muchas preguntas de esto, de que si vemos ahí, analizamos bien, dice, en aquel mismo tiempo, rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Se hace uno esta pregunta, muchos se hacen esta pregunta, ¿y por qué Jacobo no fue librado? ¿Y por qué Pedro sí? ¿Acaso Dios tiene favoritos? ¿Y por qué existió Herodes ahí? ¿Por qué Dios no destruía a Herodes antes de que matara a Jacobo? Y muchas de las preguntas que se pueden hacer, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué está pasando esta situación aquí con Jacob, que él murió, pero Pedro, él aquí dice la palabra de Dios que él fue liberado con a base de un milagro, a base de un ángel que fue y lo libertó? Entonces, muchos se hacen estas preguntas, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué está pasando esto? Y vamos a hablar en esta mañana, le he puesto como título a esta clase, ¿qué hacer cuando estoy en una crisis? ¿Qué hacer cuando estoy en una crisis? Aquí estoy hablando a todos los cristianos que estamos mirando y escuchando este pasaje y este estudio que estamos viendo. ¿Qué hacer cuando estoy en una crisis? Ahora, ¿qué es una crisis, hermano? Una crisis es una situación difícil que nos viene cuando nosotros no lo esperamos. Hay diferentes clases de crisis. Podemos tener la crisis económica, crisis de salud, crisis política, crisis familiar. Tantas crisis que podemos notar aquí, hacer una lista de todo eso. Pero lo que quiero enfocarme es en la actualidad, en lo que estamos viviendo. Ahorita estamos viviendo en una crisis de salud, que esa crisis de salud se tornó también en una crisis económica, en la cual estamos muchos, muchos, muchos estamos padeciendo, y mucha, mucha gente ahorita tristemente no está trabajando, ahorita mucha gente está enferma. Entonces ahorita estamos en plena, se le puede llamar una plena crisis de salud y crisis económica. Entonces, esas son las... Me acuerdo cuando hace mucho tiempo, cuando yo estaba allá en México, en el año como del 93, surgió una crisis en México, que era una crisis económica muy dura. Muchas empresas empezaron a despedir gente, y muchos se quedaron sin trabajo, muchos perdieron sus ahorros tratando de ese dinero que les daban las empresas, meterlos a bancos, y esos bancos los defraudaron, y hubo una crisis económica muy fuerte en México. Y por esa situación yo me vine para acá, para Estados Unidos. Y esa situación fue muy difícil. A base de eso hubo una crisis económica y hubo, por concepto, una crisis política también. Fue en aquel tiempo cual, en esos años, asesinaron también a Colosio, y hubo una crisis política muy fuerte allá en México. Y son unas situaciones muy difíciles cuando uno está viviendo dentro de una crisis
Y es muy, muy difícil. Como te digo, es algo que a veces uno no se lo espera, uno no sabe que va a venir. En ocasiones sí, pero en ocasiones no estamos preparados para estar dentro de una crisis. Ahora, muchos nos haremos y se hacen estas preguntas, pero ¿por qué ocurren y pasan todas estas cosas? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ocurre esto? Es lo que estamos viendo aquí con Herodes, que fue un malévolo, un asesino. O sea, ¿por qué Dios no lo terminó antes? ¿Por qué lo dejó que hiciera todo esto? Ahora, la primera cosa que vamos a ver aquí, hermanos, ¿qué hacer cuando estoy en una crisis? Yo, como cristiano, ¿qué voy a hacer? No vamos a hacer lo que hace el mundo, entrar en pánico y entrar en buscando a ver en qué hacer. Hay mucha gente ahorita que está cayendo ya en pánico, en crisis, está cayendo en crisis mental, está haciendo cosas que no debe de hacer. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios y es difícil esa situación. Tal vez tú que me estás escuchando y no conoces a Cristo como tu Salvador, tú lo puedes hacer en este día y tú puedes tener a Cristo en tu corazón y Él es el único que nos puede ayudar a salir de esa situación, ¿ok? Bueno. La primera cosa que podemos ver, ¿qué hacer cuando yo estoy en una crisis, hermano? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es respetar que estamos en la soberanía de Dios. La primera cosa es respetar que estamos en la soberanía de nuestro Dios. Ahora, Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el creador de todo, el creador del universo, el creador de mi vida, el creador de todo lo que existe. Entonces, cuando Él quiere y puede hacer las cosas, las hace. Entonces, Él es soberano de todo. Entonces, Él está trabajando, a veces nosotros no lo podemos ver, pero Él está trabajando como comúnmente se dice, atrás del telón, está trabajando atrás de todo eso. Pero nosotros muchas veces no lo captamos y no lo vemos porque no tenemos los ojos espirituales como Él los tiene. Entonces, y a veces es muy difícil para nosotros, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros cuando nos encontramos en una crisis y como lo que estamos viviendo en la actualidad? Lo primero es respetar la soberanía de Dios. Dios está en control, Dios está trabajando. ¿Cómo? Está trabajando misteriosamente ahí donde tal vez nosotros, como te digo, no podemos comprender y no sabemos. Dios está trabajando atrás de todo esto y no lo podemos ver. Dios está moviendo, Dios está arreglando cosas que nosotros no podemos ver. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar, a veces decimos, bueno, es que este no tiene sentido. Yo estoy haciendo la obra de Dios, yo estoy trabajando, yo estoy ganando almas, yo estoy sirviendo a Dios, yo soy un buen hijo, yo estoy haciendo lo que Dios dice, pero me está viniendo esta situación, hermano, estoy en una crisis, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a reclamarle a Dios por lo que me está pasando? No tengo trabajo, tengo mi situación económica, tal vez estoy enfermo, no sé, hermano, lo que está pasando, pero no debemos reclamarle a Dios y decir, Señor, estoy en tus manos, tú eres el soberano, tu soberanía sobre mí, tú estás en control de todo, todas las cosas están controladas por ti, Señor, tu mano sé que se está moviendo, aunque yo no lo puedo ver, pero tu mano se está moviendo ahí. Y Dios es soberano, Dios es el que mueve y entiende todas las cosas que pasan. Y uno de los ejemplos que podemos ver y una ilustración que podemos ver, hermanos, es como un pintor. Un pintor, me gustaba mucho ver cuando yo estaba en México, un pintor que no recuerdo cómo era su apellido, se apellidaba Rose, creo que se apellidaba. Era un hombre muy extravagante, con un pelo así, bastante pelo y con una barba. Y él se ponía ahí había programas de televisión donde él se ponía ahí a pintar. Y me gustaba mucho mirarlo a él, pero cuando él estaba ahí pintando con un entusiasmo, pintando ahí.
Y lo mirábamos y decíamos, wow, mira, está haciendo una pintura muy bonita. Y miramos que estaba haciendo esa pintura muy delicado, muy bonito que se estaba viendo. Y de repente ponía un color rojo, ponía un color amarillo, un color verde y empezaba a mezclar. Y decimos, oh, ya echó a perder ese cuadro. Tan bonito que se miraba y echó a perder esa pintura tan bonita que se iba a ver, ese paisaje que se iba a ver ahí un río, hay unas montañas, unas rocas, y ya lo echó a perder. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Estamos viviendo la vida y decimos, bueno, todo va bien. Tengo trabajo, estoy bien de salud, mi familia está bien, todo marcha perfecto, pero de repente empiezan a virar las cosas. ¿Y qué decimos? Ay, Señor, ya revolviste esto, Señor. Ya no está arreglado como estaba, Señor. Mira, Señor, y no lo entendemos a veces. Decimos, Señor, y empezamos muchas veces a reclamar porque es difícil para nosotros como seres humanos cuando estamos pasando esas situaciones. Y muchas veces, si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, empezamos a reclamarle al Señor. Pero lo primero que tenemos que aprender, hermanos, es que estamos gobernados por la soberanía de Dios. Estamos gobernados por la soberanía de Dios. Todas las cosas están bajo su gobierno, están bajo su control. Nada de lo que sucede está sin dirección. Todo está controlado por nuestro Dios. Dios es soberano de las circunstancias. ¿Cómo podemos ver esto? Eso lo podemos ver en el libro, no lo vamos a ver por el tiempo, pero ahí en el libro de Génesis 50:20 nos habla de la historia muy conocida, la historia de José. La historia de José, cómo ven, cómo todas esas circunstancias, cómo lo vendieron, cómo sus mismos hermanos lo odiaron y lo vendieron. Pasó unas circunstancias muy difíciles en su vida y fue a dar hasta la cárcel. Y si nosotros vemos y analizamos la vida de José, yo creo que tal vez podemos decir, José estuviera amargado por la clase de vida que le pasó a él, esas circunstancias las cuales yo creo que él no estaría bien de su corazón, estaría amargado por esa situación que estaba pasando. Si él estaba viviendo bien, él estaba obedeciendo al Señor, él estaba siendo fiel, pero le pasaron estas circunstancias y estas situaciones tan difíciles para él que diríamos nosotros, pero Señor, si él te estaba sirviendo, ¿por qué le pasó esto? Pero él comprendió que él estaba bajo la soberanía de nuestro Dios. Él estaba bajo la soberanía de Dios y Dios controlaba todas las cosas. Después vemos cómo él dice, ustedes quisieron obrar para mal, pero Dios, ¿qué? Lo hizo para bien. Lo hizo para bien. Y así muchas veces nosotros pasamos esas situaciones como esta crisis que estamos viviendo tan difícil que a veces no lo comprendemos y no lo entendemos. Y decimos, Señor, ¿por qué haces todo? Iba bien, Señor. A veces tenemos ese falso concepto en la vida cristiana de que decimos que ahora que me hice cristiano, todo va a ir bien. Todo va a ir perfecto. Todo va a ir sobre un lecho de rosas, que nada malo me va a suceder. Todo me va a ir bien. Mira, voy a tener un buen trabajo, voy a ganar bien, no voy a estar enfermo. En mi familia todo va a ir bien. Mira, todo va a ir perfecto, pero no, hermanos. No. Las cosas de la vida van lo bueno y lo malo. Van a la par. Es como las rieles de un tren. Va lo bueno en un lado, lo malo en el otro lado. ¿Qué significa eso? Estamos viviendo bajo la soberanía y el control de Dios. Ahora, ¿y qué vamos a hacer con eso? Tenemos que respetar y nosotros caminar y obedecer y respetar la soberanía de nuestro Dios. Él está haciendo algo, como te digo, Él está haciendo algo atrás del telón. La mano misteriosa de Dios empieza a mover ahí y no lo podemos entender. Vamos a ver en el libro de Romanos 8, 28. Vamos al libro de Romanos 8,
El libro de Romanos 8:28, y lo tenemos ahí, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense bien en las palabras que están arriba. Dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y no lo podemos entender, tal vez ahorita, como les digo, hermano, la situación en que estamos pasando. Yo sé que es difícil, yo sé que tal vez alguien que está escuchando está enfermo, como les dije ya, tal vez no tengan trabajo, una situación económica, a veces no tienen tal vez para sostener para la comida, no tienen para pagar la renta, no tienen para pagar, no sé, tantos recibos y biles que tienen y no lo pueden hacer. Pero no cometamos el error de reclamarle a Dios. Si vemos también el ejemplo de Job, hermanos, como Job dice que no hubo un hombre justo sobre la tierra como Job. Y todo, vemos ahí todas las situaciones que pasó Job ahí en su vida y cómo él mismo al final, él dijo: el Señor Dios dio, Dios quitó. Y dice que nunca pecó con las palabras que él dijo. ¿Qué es lo que pasó con Job? Él comprendió que todo está bajo la soberanía y bajo la autoridad, bajo la protección de Dios, y Dios sabe por qué hace las cosas. El mismo Job decía: no vamos a recibir de Dios solo bien, sino también males. Porque todo va junto, hermanos. Va junto. Va, como les digo, como un riel. Lo bueno y lo malo va ahí, junto. Y a veces no lo entendemos. Recuerdo hace ya tiempo cuando mi esposa y yo pasamos en una situación difícil, la cual recuerdo que mi esposa estuvo muy enferma una noche anterior y después... En la noche anterior estuvo muy enferma y dijimos: vamos a ir al doctor el próximo día. Pero fue algo tan difícil para ella que le vino un dolor muy fuerte en su estómago y tuvimos que llevarla de emergencia con el doctor y le hicieron dos cirugías muy fuertes. Estuvo al borde de la muerte y fueron tiempos muy difíciles para nosotros y para nuestra familia y no lo podíamos entender. Estábamos echándole ganas en la obra de Dios, mi esposa, y ella estaba echándole ganas, dando clases en la escuela dominical, y tratando de servir al Señor lo mejor que podíamos. Pero pasó esa situación tan difícil. Recuerdo que estuvimos en el hospital, nos dijo el doctor, no sabemos qué es lo que va a suceder. Vamos a operarla y no sabemos qué es lo que pueda suceder. Y fue una situación tan difícil que después, ya cuando pasó esa cirugía, gloria a Dios que todo fue bien, o sea, la operaron y todo resultó bien y fuera de peligro. Pero después de todo eso, mi esposa duró mucho tiempo en que ya no se podía mover. Y después unos amigos que tenemos, que tienen una clínica a la cual daban terapia, le ofrecieron terapia a mi esposa. Y se fue a hacer terapia. Mi esposa no podía hacer absolutamente nada, hermano. No podía, yo tenía que darle de comer en la boca, yo tenía que llevarla al baño, tenía que bañarla, tenía que hacer todo para ella, porque ella no podía hacer absolutamente nada por esas dos cirugías tan grandes que le hicieron a ella. Después de eso ella se fue a la terapia y poco a poco ella fue haciendo esfuerzo. Le dolía cuando hacían esas terapias, le dolía cuando movía sus pies, le dolía cuando ella movía su estómago, le dolía todo su cuerpo y fue un esfuerzo muy duro para ella. Ella había tiempos en que lloraba cuando hacía ese esfuerzo, pero pensábamos: Señor, tú sabes. Estamos bajo tu soberanía y tú sabes lo que haces, Señor. Y todo eso pasó y fue un dolor tremendo para ella, pero todo fue, ¿qué? Para bien más adelante. ¿Amén? Entonces, debemos nosotros de comprender que estamos bajo la soberanía de Dios. Todo lo que está pasando, no diga: bueno, es culpa de este político, es culpa de aquellos, es culpa. No, estamos bajo la soberanía de Dios.
y Dios sabe por qué hace las cosas. Dios es soberano, como te digo, en medio de todas las circunstancias que nos pasan, la soberanía de Dios está gobernando, está moviéndose ahí. La soberanía de Dios está sobre nuestras decisiones, la soberanía de Dios está sobre nuestro pasado y está sobre nuestro futuro. Dios está sobre control de todo, hermanos. Dios está sobre control de todo. Nada sale fuera del control de nuestro Dios. Y Dios está trabajando ahí. Agarra lo malo y lo bueno y lo mezcla. Y cuando hace esa mezcla, después podemos ver el resultado. Y decimos, oh Señor, gracias Señor, que tú me querías enseñar esto. Gracias Señor, que aunque me dolió, aunque sufrí, Señor, aunque yo pasé tiempos difíciles, pero tú me enseñaste algo, Señor. Gracias, Señor. Y podemos ver que todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, hay tiempos malos, tiempos buenos, pero todo va a la par. Van juntos ahí. No podemos ver, bueno, quiero vivir 10 años de la vida buena, otros 5 años de la vida mala. No, todo va junto. Todo va junto. Lo importante es que nosotros aprendamos a que estamos bajo la soberanía y bajo el gobierno de Dios y nada ocurre sin que Él esté bajo control. ¿Ven? Ahora, fíjense bien. Eso fue lo que estábamos viendo aquí. Vamos a volver otra vez a el libro de Hechos, capítulo 12. En el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Vamos a seguir a ver todavía este versículo en el cual agarramos como base para la enseñanza de esta mañana. Hechos capítulo 12. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ahora fíjense bien ahí, vamos a ver el versículo. Dice ahí, el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso es que yo no voy al culto de oración, hermano, porque me llamo César. Ah, no se crea, hermano. Es una broma. Pero, fíjense bien aquí, creo que veamos algo bien importante. Dice, la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. O sea, aquí tenemos una arma muy importante que muchas veces nosotros no la tomamos, no la agarramos, no hacemos uso de esa arma tan poderosa que es La oración es algo tan importante para el cristiano, lo cual aquí tenemos la palabra de Dios. Dios nos habla, pero Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Nosotros, Dios nos creó para que nosotros tengamos una comunión con Él. Así que es importante que nosotros como cristianos hablemos con nuestro Dios. ¿A través de qué? De la oración. Pero aquí vemos cómo la iglesia dice, oraba sin cesar por Pedro. Ahora, ¿qué significa esto? Yo estuve investigando un poquito de esto. ¿Y qué significa esto? Dice que hacían oración sin cesar por Pedro. ¿Qué significa sin cesar? Significa, hermanos, que oraban. Dice que ellos oraban frecuentemente. Pedro estaba en una verdadera y auténtica crisis, hermano. Él estaba ahí, iba a morir al otro día. Él estaba sentenciado a muerte. Estaba ahí con 16 soldados. Estaban dos soldados a un lado uno y al otro lado de él. Y con cadenas ahí amarrado al apóstol Pedro. Él estaba en una tremenda crisis. Él iba a morir al otro día. Su sentencia de la muerte ya estaba dictada. Y iba a morir él, y lo iban a cortar la cabeza. Entonces, él estaba ahí. Ahora, la iglesia dice que hacía oración por él. Podemos tener muchas puertas cerradas a nuestro alrededor, pero si nosotros nos fijamos hacia arriba, en lo horizontal, hay una puerta que nunca se ha cerrado. ¿Cuál es? La puerta de la oración, de la comunicación con nuestro Dios. Y es algo que muchas veces nosotros, hermanos, hemos olvidado. Tristemente, tenemos una generación que no reconoce y no sabe orar a nuestro Dios. Y es lo que yo pienso, hermanos, que nos faltó y nos ha faltado en esta última generación, de que no le hemos dedicado tiempo
a la oración, la comunicación con nuestro Dios. No estamos orando como debiéramos orar y no estamos comunicándonos con Él. Y estamos pasando esta tremenda crisis y ahora sí volteamos y vemos, Señor, ayúdame, cuando no lo habíamos hecho antes. Es triste esto, pero es una realidad. Ahora, ¿qué significa la oración sin cesar? La oración ya vimos que es orar frecuentemente y con insistencia. Es como estar tocando una puerta, tocando y tocando y tocando y tocando. Sabes que no, y no te abren, y no te abren, y sabes que no te han abierto, ¿y qué vas a hacer? Sigues insistentemente tocando y tocando y tocando y tocando. Dice, oraban sin cesar por Pedro. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender de que nosotros debemos de orar constantemente, con frecuencia. Muchas veces nos dicen, quiero que oren por mi esposa, por mi esposo, que él no es cristiano, quiero que venga a los pies del Señor. ¿Cuánto tiempo tienes orando? No, pues apenas llevo un día. ¿Cómo que un día? Si el Señor está diciendo que debemos de orar frecuentemente y cada instante, insistiendo. Es como les digo yo, como estar tocando una puerta y estar tocando insistentemente y fielmente, es lo que significa orar sin cesar. También lo que significa orar sin cesar, hermanos, es orar con fervor, con intensidad, con pasión. Es lo que significa sin cesar, orar con fervor y con intensidad. Ahora, yo te hago esta pregunta. Cuando oramos, ¿oramos realmente con intensidad y con fervor al Señor? ¿Lo hacemos? Yo creo que no. Nuestras oraciones son unas oraciones ya muchas veces aprendidas, oraciones ya trilladas, ya que hablamos ya nada más a veces, aunque no sé, por hablar, pero no lo hacemos realmente, como dice aquí la palabra de Dios, con fervor y con intensidad. Dime cuándo, hermano, hicimos una oración con fervor. Y solamente la hacemos cuando, ¿qué? Cuando entramos, ¿qué? En crisis. Cuando entramos en crisis es cuando hacemos esa oración con fervor y con intensidad. Si vemos ahí en el primer libro de Samuel, vamos a ir la palabra de Dios ahí, el primer libro de Samuel 1:10, vamos a ver un ejemplo. Dice ahí, aquí está hablando acerca de Ana, la mamá de Samuel. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si tú te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por él. Y vemos ahí, dice ahí en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Fíjense bien. ¿Cómo estaba orando Ana? Ella estaba orando con fervor y con intensidad, llorando dura y amargamente. Una oración, hermanos. Dice la palabra de Dios cuando ellos oraban, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se oraba al Señor, se inclinaba uno hasta tierra, rostro a tierra, humillados al Señor, orando con fervor y con intensidad y con una pasión, pidiéndole a Dios por una petición. Esa es la clase de oración que muchas veces nosotros hemos dejado de hacer. Y es difícil, hermanos, cuando uno no ora de esa manera, porque uno pierde tantas bendiciones del Señor por no orar de esa manera. Y hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos pueden servir. En Daniel 6:1, por falta de tiempo, nos habla acerca de Daniel, cómo él oraba.
En Lucas, vamos a ver hasta en Lucas 21, 36. En el libro de Lucas 21, Lucas 21, 36, dice ahí la palabra de Dios. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de los Hombres. Dice, velad pues en todo tiempo, dice, orando, orando. Entonces, la oración debe de ser frecuentemente, constantemente, debemos de orar. A veces, bueno, es que yo no tengo ganas de orar. Ora para que tengas ganas de orar. Y no solamente eso, orar con intensidad, con fervor. Te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces has orado y derramado lágrimas al Señor en tu oración? No lo hemos hecho. Y es tan difícil, hermanos. Porque es la oración, dice la palabra de Dios, que es una lucha. Es una lucha. Una lucha porque nuestra carne no lo quiere hacer. Por eso el Señor, cuando Él estaba, recuerda cuando Él estaba allá en el monte de Getsemaní, les dijo, oren conmigo, porque Él estaba pasando una situación muy difícil y Él estaba orando y necesitaba también ayuda de oración. Y aquí tenemos cómo la iglesia oraba sin cesar por Pedro, oraba sin cesar por Pedro. Entonces, ¿qué significa la oración? La oración significa, aquí vemos a ver, frecuentemente, y también vimos que la oración es con fervor, con intensidad, con pasión, pidiéndole a Dios. Entonces, y en Romanos 12, 12 dice, constantes, dice, en la oración. Constantes en la oración. Bueno, yo te hago a ti esta pregunta, hermano. Yo sé que estamos pasando por tiempos difíciles. Ya la iglesia se va, vamos a tener reunión ya el próximo domingo. ¿Qué vas a llegar diciéndole a Dios? ¿Vas a llegar reclamándole a Dios por la situación en la cual estás pasando, estamos pasando? ¿Vas a llegar reclamando, Señor, mira, yo soy tu siervo, Señor, yo te trato de hacer lo mejor, Padre, mira lo que está pasando, mira? No, debemos de respetar la soberanía de nuestro Dios. Dios es Dios y Él hace lo que quiere porque Él es Dios. Él mueve y quita reyes, dice la palabra de Dios. Así que Él puede hacer lo que quiera porque Él es nuestro Dios. Él, como te dije yo, Él revuelve todas esas cosas malas y buenas y después el resultado va a ser algo lo cual nos va a ayudar a ti y a mí en nuestra vida espiritual. Tal vez esta situación que estamos pasando, vamos a salir más fuertes adelante, vamos a salir más firmes en el Señor, vamos a servirle al Señor con más fuerza, vamos a adorar al Señor con más ahínco, vamos a estar en la iglesia con más fervor, vamos a adorar al Señor, vamos a servirle, vamos a ayudar en rutas, vamos a ayudar en cualquier situación que nos pongan a ayudar, vamos a estar haciéndole con pasión y con fervor, pidiéndole, Señor, ayúdame, devuélveme ese primer amor y ese gozo que yo tenía cuando yo oraba a ti, Señor. Yo derramaba mis lágrimas, lloraba con ese fervor y con ese entusiasmo, Señor. Yo quiero volver a hacer eso. Y ayúdame, Señor, a comprender que tú estás gobernando a veces situaciones que no conozco, situaciones difíciles que a veces no entiendo, pero tu mano misteriosa está trabajando ahí atrás de todas estas situaciones. Y después vemos el resultado y decimos, oh Señor, gracias Señor. Gracias que pasé por ese fuego como el oro y ahora tú Señor me has hecho mejor. Gracias Señor por esto que me ha pasado. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Gracias Señor por lo bueno que eres y por tu misericordia. Ayúdanos a poder comprender tu soberanía que a veces no lo entendemos, Señor. Pensamos que tú no estás en control, pero tú estás en control de todas estas situaciones, Padre. Y ayúdanos a poder comprender, Señor, y a respetar tu soberanía que gobierna en todo el mundo, Padre. Gobierna, Señor, al
los presidentes, gobierna los gobernantes, gobierna los líderes, Señor. Sabemos que todo se mueve por tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a comprender esa soberanía tuya y comprender que estamos solamente en tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, a orar, Señor, como orábamos antes, a orar como esos cristianos antiguos que daban todo su fervor en la oración, orando, Señor, con entusiasmo y compasión. Ayúdanos, Señor, a poderlo hacer, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.